Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. El día de hoy vamos a jugar con LaTeX. De nuevo, seguimos preparándonos con todos ustedes para la temporada de congresos, para las presentaciones y demás. Entonces vamos a utilizar el paquete Beamer para hacer una presentación un poquito más vistosa que la que habíamos hecho con PowerDot. Déjenme poner. Ajá. Entonces, Beamer es una clase de LaTeX que vamos a poder usar como cuando le pedimos que haga un libro o un artículo. Pues vamos a hacer una presentación con esta clase llamada Beamer. Entonces vamos a hacer algo más o menos sencillo y pues hay más cosas que hacer. Hay formas de incluir videos que no es tan directo, pero podemos intentarlo después. Y hay formas de construir pósters, de diseñar pósters con Beamer. Entonces, ok, vamos a la computadora y a ver qué tanto alcanzamos a hacer hoy. Y tendremos que hacer al menos otras dos sesiones de Beamer para que podamos ver qué es. ¿Qué tanto podemos hacer con esta clase, ¿no? Ok, vámonos a la computadora. Ok, entonces ya hice un documento que se llama presentación beamer.tex y ya le empecé a llenar el preámbulo. Estoy llamando a la clase Beamer. Entonces document class va a ser el document class va a ser Beamer. Voy a cargar de una vez el Limputenk y el Babel y el GraphicX, que fueron las poquitas cosas que usamos en el caso de en el video de la vez pasada, ¿no? Ok. Okay. Y aquí en la opción vamos a ponerle final. También vamos a meter algunas formulitas, o a ver qué le metemos. Use package AMC math AMC simb y AMS Theorem, ¿no? AMS Fonts también podríamos usar, que son para escribir matemáticas, el GraphicX, y yo creo que con eso. Entonces, aquí voy a dejar un espacio para meter los datos de autor y esas cosas, y quiero hacer algo diferente, y aquí voy a meter algunas opciones del Beamer que todavía no las voy a escribir. Entonces vamos a empezar el documento. Begin document en document. Entonces si lo compilamos no hace nada, ¿no?
está vacío, ¿no? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, los datos. Entonces, el autor, vamos a ponerle Augusto Cabrera Becerril. Vamos a ponerle autor, fecha de hoy, y un título, ¿no? El título va a ser, no sé, modelos, multiagente. Es el tema que he estado trabajando últimamente. Y podemos ponerle institución, institute, creo que es, UNAM, ¿no? Por ejemplo, Facultad de Ciencias UNAM. Y le ponemos acá. Entonces, Beamer trabaja con, igual, tenemos que ir poniéndole las transparencias. Entonces vamos a darle begin, frame, en frame, y aquí le vamos a dar make title. Y ahí tenemos, vamos a verlo un poco más grande. Ahí está, modelos multiagentes. Vamos a hacer más chiquito esto. Voy a moverme para no estorbar demasiado. Un poquito a la derecha, a la izquierda. Entonces ahí está, ¿no? Esa es la portadilla, ¿no? Augusto Cabrera. ¿No? Podemos irle cambiando. Ok. Entonces, cada nueva diapositiva va a ser un frame nuevo. Y podemos darle un título a cada frame entre llavecitas. Podría ser introducción, ¿no? O sistemas complejos. Y aquí podemos ponerle un sistema complejo. Por ejemplo, begin, creo que era, o bueno, begin, abstract puede ser, en esta plática. Wiri Wiri, hablaremos de modelos, de sistemas, modelos directos, de sistemas complejos adaptativos. ¿No? Y entonces esa va a ser nuestra segunda diapositiva, ¿no? Y podemos poner una tercera diapositiva con una imagencilla, ¿no?
No sé. A ver, podemos subir una imagen. Déjeme buscarla rápido. Cualquier cosa, ¿no? Aquí subí esta, ¿no? Que es una imagen generada por una inteligencia artificial. Vamos a llamarle imagen 1. Entonces vamos a jalarla a nuestra presentación de Beamer. Entonces, frame. Aquí vamos a meter imagen. Entonces vamos a meter un use include graphics imagen.jpg. Y ahorita podemos mover la escala, por ejemplo, ¿no? Entonces, no me la generó. Begin frame, end frame. Ok, entonces vamos a ponerle ¿qué será? Scale igual 0.25. Ok, había que cambiarle aquí en el menú. Si se acuerdan, la última vez le habíamos cambiado de el compilador a simplemente LaTeX para que no diera lata, y ahora hay que regresarlo a PDF LaTeX para que no dé lata. Ahora es una imagen muy grande, no cabe en nuestra diapositiva, entonces vamos a ponerle vamos a quitar esto que también le puse, a ver si un ambiente figure nos ayudaba. Usualmente lo hace, pero no lo necesitamos del todo, ¿no? Entonces vamos a pedirle aquí que se acomode al ancho de la página, ¿no? Entonces, no weight, sino width. Width igual a P. Text width. Text width. Aquí está. Text width. Y ahí está. Entonces se medio autoescala. Todavía quedó un poco larga. No, ahí ya está autoescalada y ya tenemos la imagen, ¿no? Podemos meter algún punteado de lo que sea, ¿no? Begin frame. Punteado. Begin itemize o enumerate. Vamos a meter tres ítems si quieren, como le poníamos de modelos basados en agentes, por ejemplo, modelos basados en agentes. Entonces, los modelos basados en agentes tienen agentes, tienen un mundo y tienen reglas de interacción, ¿no? Entonces, esos tres elementos forman un modelo basado en agentes. Déjenme hacer más chiquito mi texto. Y ahí tenemos, ¿no? Entonces, primera cosa que quiero hacer es ahora sí meterle una pausa. Vamos a meter una pausa en cada ítem. Es más, vamos a meter una pausa antes de empezar el enumerate.
Y cuando lo compile, se va a ver así. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener este. Vamos a ir abriendo una por una, ¿no? Ok. Ahorita lo vemos en modo presentación. Y aquí abajo tenemos controles para la presentación, ¿no? Acá, principio, vamos viendo una por una, ¿no? Ahí está. Ok. Podemos meter también este algo de tics. No sé si aquí tenemos. Ah, bueno, estos son más con ppgplots, ¿no? Entonces, bueno, eso lo podemos ver en una siguiente sesión. Pero lo que me interesa ver hoy es lo de los... ¿Qué más le podemos mover, no? Entonces, este es un tema muy sencillo. Digo, también PowerDot tiene como muchas opciones y demás. Digo, de visuales. Pero bueno, vamos a ver algunas temas de Beamer. Entonces, Beamer tiene temas y tiene, ¿cómo se dice esto? Esquemas de colores, ¿no? Entonces, eso lo vamos a cargar antes de empezar con esto. Por acá, ¿no? Por acá. Entonces, digamos, vamos a pedirle que lo haga para una presentación. Mode. ¿Cómo era? Así. Presentation. Vamos a ponerle use theme y use color theme. Use color theme, ¿no? Entonces, primero vamos a ver el tema y luego vemos los colorcitos, ¿no? Entonces, hay varios. Este es el que trae por defecto. Ahora hay, por ejemplo, el Dresden. No todo, casi muchos tienen nombres de universidades, ¿no? Entonces, este es el Dresden. No me acuerdo si este tiene, por ejemplo, para... que eso lo podemos ver luego, ¿no? Hay algunos que tienen una barrita que sale y que tú le vas poniendo, por ejemplo, secciones a tu documento. Y te va a ir diciendo, ah, bueno, vas en esta sección y te faltan tantos, ¿no? Entonces, este es el Dresden. Por ejemplo, el Berkeley. Este es de los que les digo. Aquí, si tuviéramos secciones, aquí van, ahí podrían ir saliendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si le ponemos section, primera, y aquí le ponemos section segunda, ahí me va a aparecer, ¿no? Entonces podemos ir a la primera, a la segunda y así, ¿no? Este
¿no? Entonces, tenemos un índice de las secciones de nuestra presentación. Y cada uno de los distintos temas tiene distintas formas, por ejemplo, de los para los punteados, ¿no? Para los ítems. O las enumeraciones, ¿no? Entonces el Dresden nos dibuja esta lista numerada. Sí, sencilla, ¿no? La Getinga tiene el índice, pero es una cosa sencilla, ¿no? Hanover ahí está, y este tiene números redonditos, ¿no? No sé, hacemos otras tres, ¿no? Por ejemplo, Palo Alto. Se escribe con las dos mayúsculas, Palo Alto. Y este me gusta porque tiene brillo en las bolitas de los números, ¿no? Palo Alto. Berlín, que me gusta mucho, es sencillo, no tiene índice, pero el índice lo tiene acá arriba, ¿no? Y los numeritos son cuadrados, ese es el que más me gusta a mí. Y por ejemplo el Varsovia. Que también tiene, este es muy elegante, ¿no? Tiene esta cosa negra. Tiene un degradado de color azul, ¿no? Pero bueno, todos son azules, ¿no? En principio, bueno, hay unos que no, pero todos estos que yo les enseñé son azules. Entonces, pues cambiémosle un poquito el color. A ver, les enseño uno que no es azul, que es el Ann Arbor. Pero bueno, no es tan lindo, tiene estos amarillos muy brillosos. Y hay unos rojos que están interesantes. A ver, ahorita buscamos. Aquí está el Cambridge US. Ese es color rojo, que también es muy elegante. Ahí está, ¿no? Ok, pero además tenemos esquemas de colores. Entonces, los esquemas de colores, los podemos usar con los distintos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno que siempre me saca de onda. O sea, cada uno tiene su color por defecto, ¿no? Pero uno que siempre me saca de onda, por ejemplo, es el Albatros. Fíjense también cómo el tema viene con mayúsculas y los colores son con minúsculas. Entonces, este es horrible, tiene un fondo azul todo extravagante. Pero bueno, ¿no? Es uno de los esquemas de colores. ¿Qué otro tenemos? El Beaver, que a mí me gusta mucho. Ese tiene tonos rojos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos usar uno de los
rojos de los azules, pero lo convertimos en color rojo. El Cambridge pues ya era rojo, ¿no? Pero podemos usar el Berlín y ponerle colores rojos, ¿no? Está el Beetle. Que es con un fondo gris, ¿no? Creen que es todo amarillo. Es horrible. Y hay uno muy chistoso que se llama Wolverine, que también es amarillo. Hay el paloma, el mosca, etcétera, ¿no? Todos se llaman como animales. El mosca es todo gris. Todo el fondo es gris. Lily es uno que a mí me gusta mucho. Este ya no es un animal, es una flor. Entonces es un color azul muy bonito. El Orchid también creo que es azul. Ajá, pero con títulos. El Seahorse. También es una combinación interesante, ¿no? Que es bastante pálida, pero no es color sácame los ojos como el otro amarillo. Está el Whale, que también es azul, pero ahí está, ¿no? Y finalmente el que les decía, el Wolverine, que es con tonos amarillos y anaranjados, los que tienen el índice del ladito, ¿no? Y este está un poco más cuidado. Si se fijan, es como los colores del personaje Wolverine de los Hombres X, ¿no? Azul y amarillo. Pero bueno, ahí está. Se pueden hacer más cosas. Vamos a estar jugando con algunas de las cosas que nos permite hacer Beamer. Y pues vamos a en eso vamos a andar en las siguientes, yo creo que dos sesiones, ¿no? Me interesa ver, por ejemplo, cómo meter código de tics, cómo meter un GIF animado o un video, ¿no? No te va a reproducir el video directamente en el lector de PDFs, pero hay una forma de darle la vuelta como a esa parte, ¿no? Pero bueno, por hoy dejémosle aquí. Espero que les haya gustado y nos vemos en una siguiente sesión.